Hola, muy buenos días. Estamos por comenzar este encuentro de la categoría Falcons, el equipo de los Lobos recibiendo al equipo de Gamos. Y estamos por comenzar como capitanes por parte del equipo de Gamos. Se encontraba ahí número 18, Jesús Farid Moras Fabián. También se encuentra número 9, Germán Alessandro Bosco Ortiz. Y en un momento les indico que otro jugador del equipo de Gamos se encuentra como capitán. Número 67, Donovan Arroyo Alderete. Y número 4, Ian Barrera Rojo, son los capitanes en esta ocasión del equipo de los Gamos en este duelo de segunda jornada de temporada regular. Inicial será por parte del equipo de los Lobos. El equipo de Gamos serán los encargados de recibir el kickoff. Y viene la patada y hay complicaciones en el regreso. Viene el posible regreso, pero ya al parecer sí va a haber regreso. Se abre el espacio por el centro, corta por el lado derecho, se puede escapar, ya va a llegar a la 20, a la 30, a la 20, a la 15, a la 10, y va a ser touchdown del equipo de los Gamos. Así, de esta manera, abre el marcador el equipo visitante. Y en la anotación tenemos a Sebastián Lozada Ortiz, el encargado de hacer este acarreo, un regreso de kickoff y abriendo el marcador rápidamente para los visitantes. Viene la patada por parte de Ian y ¿qué dicen los oficiales? No va a ser bueno, así que el marcador se queda 6-0. Ya viene la patada de kickoff por parte del equipo visitante, el equipo de Gamos, después de su primera anotación en esta primera jugada prácticamente del encuentro. Un regreso de kickoff por parte de Sebastián. Patada, una patada corta y va a salir del terreno de juego, así que no va a haber regreso y van a castigar al equipo de los Gamos. Se aplica el castigo y vendrá primera oportunidad y el balón será colocado en la yarda 42 del territorio de los Lobos. Así que ya se prepara el equipo de los Lobos para sacar la jugada, una formación trip del lado derecho. Viene coreback a hacer la personal, corta por el lado derecho, pero va a ser detenido. Es detenido por parte del número 9, Hernán Alessandro Bosco Ortiz, del equipo de los Gamos. Vendrá ahora segunda oportunidad. Viene segunda oportunidad, segunda y unas
4 yardas por avanzar, 6 yardas de ganancia en la anterior jugada. Sale la jugada, viene por el centro del acarreo número 23 de los Lobos, sigue avanzando, pero va a ser detenido en el tacleo por parte del equipo de los Gamos. Tenemos al número 72 del equipo blanco, Matías Cano Roura. Y viene ahora tercera y 2 por avanzar para el equipo de los Lobos. Sale la jugada, viene el engaño, la va a hacer personal, pero lo detienen casi inmediatamente. Quien lo detiene nuevamente va a ser número 9, Alessandro Bosco. Sale la jugada, viene cuarto down, cuarta y 2, sigue avanzando por el lado derecho, trata de tirar la jugada, busca por la banda, se quita el primer contacto, sigue moviendo las piernas hasta que va a ser detenido y va a cruzar hasta la yarda 37 aproximadamente. Primera oportunidad para los Lobos. Hubo un castigo en la anterior jugada en contra del equipo de los Lobos, así que se va a repetir el cuarto down y van a ser echados para atrás, así que entrará una cuarta oportunidad y el castigo prácticamente fue un castigo de 15 yardas, así que serán cerca de 17 yardas por avanzar. Cuarto down, situación de patada de despeje. Y ya se prepara el equipo de los Lobos para el posible despeje. El balón ya está colocado en la yarda 36 aproximadamente. Vendrá cuarto down, cuarto y largo. Ya el equipo de los Gamos preparados para el posible regreso. Viene la patada sin inconvenientes, viene el posible regreso y ya viene el regreso por el lado derecho, sigue avanzando, se abre nuevamente el espacio, se va a escapar, llega a la 30, a la 20, a la 15, a la 10, a la 5 y va a ser touchdown. Anotación por parte del equipo azul y blanco. Tenemos al número 0, Luciano Adrián Cabrera Pérez, el encargado de hacer el regreso, número 0. Viene el posible regreso por parte, bueno, perdón, el kickoff. Disculpa, viene la patada de gol de campo. Y van a indicar los oficiales que en esta ocasión sí va a ser buena. El marcador se va a poner 13-0 hasta el momento. Y ahora vendrá el kickoff, ahora sí, por parte del equipo de los Gamos. Barrera, el encargado de hacer el kickoff. ¡Vamos, vamos! Y viene la patada. Hay complicaciones en el regreso y es inmediatamente detenido por parte del número 22 del equipo de los Gamos, Santiago Camacho Rodríguez, pero también voló un pañuelo de último momento. Al parecer van a castigar al equipo de Gamos, pero vamos a ver qué indica. Bola muerta, gol personal en contra del equipo de los Gamos. 15 yardas de castigo, así que se habían quedado en la yarda 37, van a avanzar cerca de la yarda 43 aproximadamente del territorio, perdón, 47 del territorio de los Gamos. Viene ahora primera oportunidad, primer down para el equipo de los Lobos, que viene por el lado izquierdo, número 23, pero va a llegar ahí número 72, Matías Cano Roura, a detener ese acarreo. Vendrá segundo down, van a perder yardas en esta jugada, van a perder cerca de 2 yardas y iniciarán desde la yarda 49, territorio de Gamos. Viene segunda oportunidad, segundo down, segunda y 12 por avanzar. Formación en escopeta, drip del lado derecho, flex del lado izquierdo, vuela un pañuelo de último momento y va a ser detenido. Llega ahí en el tecleo número 9, tenemos a Hernán Alessandro Bosco. Y vamos a ver qué marcan los oficiales. El castigo va a ser en contra del equipo de los Gamos. Una invasión de campo defensiva, así que se repite el segundo down. Y vendrán 5 yardas de castigo, será cerca de
Segunda y 7 por avanzar. Segunda y 7 por avanzar para los Lobos. Viene el trip de la izquierda. Formación escopeta. Coreback se queda con el balón. Decía hacer la personal por el centro, pero va a ser detenido por parte del número 20. Leonardo Martínez Martínez del equipo de los Gamos. Y vendrá primera oportunidad. El balón ya se está colocando en la yarda 35 del territorio de Gamos. Ahora vámonos con este primer down, primera oportunidad en la yarda 35, territorio de Gamos. Sale la jugada, viene la carrera número 23. Se quita el primer contacto, busca por el lado derecho. Sigue avanzando y mueve las piernas, pero va a ser detenido. Y será detenido cerca de la yarda 30. Sale un poco más, así que buena ganancia por parte de los Lobos de Toluca. Viene ahora segunda oportunidad, segunda y unas 4 yardas por avanzar. El balón está colocado en la yarda 29 del territorio de los Gamos. Viene el acarreo, pero buena tacleada por parte del equipo de los Gamos. Leonardo Martínez, el encargado de hacer el tacleo. Viene tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar para los Lobos. Sale la jugada y viene por el lado izquierdo una optativa. Ahí pasó el balón suelto, es balón suelto, la bola sigue viva, pero ya solamente recupera rápidamente el jugador externo del equipo de los Lobos. Una jugada complicada y vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y cerca de 6 yardas por avanzar para el equipo de los Lobos. Se la van a jugar, vienen dobles del lado derecho, 3 receptores abiertos, corto en del lado izquierdo, pero va a haber un tiempo fuera pedido por el equipo de los Gamos. Cuarto down, cuarta y 6 aproximadamente por avanzar. Sale la jugada, playback. Viene la entrega de balón, se abre el espacio por el centro, explota por el hueco. Pero vamos a ver si va a ser suficiente para el equipo de los Lobos conseguir esa primera oportunidad. Posiblemente hasta llamen a las cadenas, así que veremos qué indica el referee. Si le da el primero y 10, pero no, indican que no fue suficiente. Y vendrá primera oportunidad, pero para el equipo visitante. Y vámonos, viene esta primera oportunidad, primero y 10, cerca de la yarda 30. Sale la jugada, pero van a pedir un tiempo fuera ante los Lobos de Toluca. Y vámonos con esta primera oportunidad. Habían pedido tiempo fuera los Lobos. Sale la jugada y viene un acarreo por el centro. Hay balón suelto. Vamos a ver quién se queda con ese balón. Vendrá segunda oportunidad para los Gamos. Viene la jugada, viene Sebastián por el lado izquierdo, sigue moviendo las piernas, se puede escapar, sigue por la banda, pero va a salir del terreno de juego, va a salir cerca de la yarda 40, así que vendrá posiblemente primera oportunidad, pero también hubo un castigo en la jugada. Vamos a ver qué indica el referee. Es una advertencia a la banca. Lo marca del lado de Gamos, pero de hecho fue del lado de Lobos. Primero y 10 para el equipo de los Gamos. Sale la jugada, viene la entrega de balón y viene por el lado derecho nuevamente Sebastián número 21 haciendo la carrera y va a terminar la jugada. Vendrá segundo down, segura y 5 por avanzar. Segunda oportunidad. Como quarterback tenemos número 7, Alexander Roberto Sierra Aguilera. Y viene la jugada, viene la entrega de balón. Viene Sebastián por el lado derecho. Sigue avanzando, sale del terreno de juego. Y vendrá ahora primera oportunidad. Primero y 10 para los Gamos. Primero y 10 y ahora ya están en territorio de los Lobos. Sale la jugada y viene nuevamente Sebastián por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas, pero ahora sí va a ser detenido antes por el número 13 de los Lobos. Van a conseguir unas
3 yardas y entrará segunda y 7. Viene la jugada, viene la entrega de balón y viene ahora el número 5 en el acarreo. Intentando avanzar por el centro, van a conseguir un par de yardas. Y el encargado de hacer el acarreo será Aldo Hernández Pimentel. Y los oficiales con esto nos indican que vamos a dar ya por terminado este primer cuarto del encuentro. Vámonos al segundo cuarto. El marcador hasta el momento, 13 puntos para los Gamos, 0 puntos para el equipo de los Lobos. Tercera oportunidad. Sale la jugada, viene el acarreo por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas, trata de buscar ahí algún hueco, un espacio por el lado izquierdo, pero va a ser detenido. Me parece que apenas van a conseguir una yarda, sino es que solamente se quedan en la línea de scrimmage. El encargado de hacer el acarreo en esta ocasión fue el número 22, Santiago Camacho Rodríguez, del equipo de los Gamos. Sale la jugada, viene por el lado, por el centro Sebastián. Termina ahí la jugada y vendrá ahora primera oportunidad, pero para el equipo de los Lobos. Primera oportunidad de Yaros por avanzar. El balón ahora ya está colocado en la yarda 40, en la yarda 39 del territorio de los Lobos. Primera oportunidad, trips del lado derecho. Flex del lado izquierdo en escopeta, quarterback número 11. Buscando por el lado derecho, se quita el primer contacto, pero se mete ahí entre dos Gamos y termina la jugada. Van a perder yardas en esa jugada el equipo de los Lobos. Vendrá segunda y larga. Segunda oportunidad y unas 4 yardas por avanzar para los Lobos. Viene una formación trips del lado izquierdo en escopeta y flex del lado derecho. Sale la jugada, vuela un pañuelo, van a ir por aire. Y va largo, pase incompleto, cerca de ser interceptado. Se lleva un duro golpe al momento de pelear con el balón. Y vamos a ver qué también marcan los oficiales en lo que atienden al jugador del equipo de los Lobos. ¡Venga, tú puedes! ¡Arriba! ¡Respira, respira! ¡Ahí voy! ¡Venga, bien, Diego, bien! ¡Venga! Va a haber un castigo en contra del equipo de los Gamos. Al parecer va a ser una invasión de campo defensiva y en esta ocasión será nuevamente segundo down, pero esto les acaba favoreciendo y será cerca de una segunda y 9 por avanzar. Segunda oportunidad. Trips del lado izquierdo, flex del lado derecho en escopeta, quarterback número 11. Nuevamente sale la jugada, viene la trampa por el lado derecho, pero viene el acarreo personal por parte del quarterback y va a ser detenido por parte de este jugador número 28 de los Gamos. Como número 28 tenemos... Una disculpa, no lo encontramos en el roster, pero lo estaremos mencionando más adelante. Y ahora vámonos con esa tercera oportunidad. Será cerca de una tercera y 4 por avanzar. Misma formación que la pasada. Sale la jugada, viene quarterback por el lado izquierdo, pero va a ser detenido. En primera instancia, el tacleo viene por el lado ciego del quarterback número 72, Matías Cano Robra. Y también se encontraba ahí en la zona de linebackers Ian Barrera Rojo. Así que vendrá cuarta oportunidad y serán cerca de unas 3 yardas por avanzar. Y vámonos con esta cuarta oportunidad, cuarto down para el equipo de los Lobos. Misma formación, trips del lado izquierdo, pero ahora hay dobles del lado derecho, correctamente formación divide. Y van a pedir tiempo fuera el equipo de los Lobos. Viene cuarta oportunidad. Se mueve antes, me parece que un jugador del equipo de los Lobos. 5 yardas de castigo y vendrá cerca de una
cuarta oportunidad y unas 8 yardas por avanzar. Vámonos con cuarta down, cuarta y 8. Situación de patada de despeje. Y ya se prepara el equipo de los Lobos con los equipos especiales. Y para el posible regreso se encuentra Farid. Y van a mejor dejar botar el balón. Un bote muy a favor del equipo de los Lobos. Ya es el toque ilegal y vendrá cerca de la yarda 19. Primera oportunidad para los Gamos. Viene primera oportunidad para los Gamos. Barrera en los controles. Para la jugada, entrega el balón y viene Sebastián por el lado izquierdo. Sigue avanzando, tiene buenos bloqueos. Sigue por la banda, pero ya se marca el castigo. Y van a marcar el castigo y va a ser en contra del equipo de los Gamos. Se vio claramente, desafortunadamente, el castigo para los Gamos. El balón va a llegar hasta la zona de anotación. Va a ser touchdown, pero a menos que indiquen lo contrario los oficiales. Sujetando en contra del equipo de los Gamos. Y se anula la anotación que ya se había logrado oportunamente por el equipo visitante. Sin embargo, van a ser echados para atrás. O posiblemente, de acuerdo a donde se encontraba el balón, se va a aplicar ahí el castigo. Va a ser una primera oportunidad y cerca de 7 yardas por avanzar. Se aplica el castigo a partir de donde fue efectuado y de ahí se cuenta las 10 yardas. Viene Barrera, saca la jugada, un centro malo y solamente asegura el balón. Hace down y van a perder yardas en la jugada. Vendrá segundo down y cerca de 10 yardas por avanzar. Pero también van a marcar un castigo. Al parecer va a ser un castigo en contra del equipo de los Lobos, porque viene segunda y segunda y 4 aproximadamente. Viene ahora el carrero por parte del número 22 de los Gamos, Santiago Camacho Rodríguez. Y hay un jugador lastimado por parte del equipo de los Lobos, esperando que se encuentre bien. Ya va la asistencia médica y vendrá tercera oportunidad. Tercera y 3 a 4 yardas por avanzar. Sale la jugada, otra vez centro malo, pero sigue la jugada viva. Barrera buscando por el lado derecho, pero van a ser detenidos atrás. Cuarta oportunidad, Barrera será el encargado de dar la patada de despeje. Es cuarta y unas 9 yardas por avanzar. Sale la jugada, otra vez centro complicado. Sí, se trata de quitar ahí los tacleos y decide hacer la mejor personal. Sigue moviendo las piernas, no lo logran detener. Sigue por la banda hasta que va a salir del terreno de juego cerca de la yarda 40. Y vendrá ahora primera oportunidad, primer down. Así que esta jugada rota acaba favoreciendo al equipo de los Gamos. Primero y 10 para el equipo visitante. Primera oportunidad y ya se está colocando en la yarda 40 del territorio de los Lobos. Viene por el centro y busca por el lado derecho. Ahí Sebastián cruzando la yarda 50 y consiguiendo nuevamente la primera oportunidad. Sale la jugada, primero y 10. Viene Sebastián nuevamente por el centro. Vuela ya los pañuelos en el campo de juego y parece que van a castigar al equipo visitante. Como quarterback se encontraba Alexander. Y sí, van a marcar un sujetando en contra del equipo de los Gamos. Primera y 20 por avanzar tras el castigo. Dobles gemelos para los Gamos. Sale la jugada y viene el acarreo por parte de Leonardo. Sigue avanzando. Hubo un fuerte contacto, pero eso no permitió que lo detuvieran. Y van a conseguir cerca de 5 yardas. Vendrá segunda y 15. Viene la jugada, viene por el lado izquierdo. Viene nuevamente ahí, número 22, sigue avanzando. Y viene Santiago Camacho Rodríguez. Vendrán echados para atrás y vendrá tercera y unas 16 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, dobles gemelos. Sale la jugada, Alexander pierde el balón, pero se lo queda nuevamente y van a ser detenidos atrás. Es castigado el quarterback y vendrá cuarta y cerca de 25 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad.
y viene situación de patada de despeje. Pero van a castigar ahí, parece que los oficiales, vamos a ver en contra de quién va a ser. Va a ser un procedimiento ilegal en contra de los Gamos. Así que van a ser echados para atrás y van a ser cerca de 20, 30 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, viene Barrera y la va a hacer personal. Sigue habiendo espacios, trata de meterse, pero va a haber ahí otro castigo. Vamos a ver qué indican los oficiales. Lo van a acabar declinando y vendrá primera oportunidad, pero para el equipo de los Lobos de Toluca. Primera y 10 por avanzar. Trips del lado derecho. Formación en escopeta por parte del equipo de los Lobos. Sale la jugada, viene por el lado derecho. Viene el pase incompleto. Y vámonos con este segundo down, segunda oportunidad. Y se va a acercar ya el equipo de los Lobos. Viene la carrera por el centro, tiene los bloqueos. Sigue ahí atrás de su guard. Van a conseguir cerca de 5 yardas. Así que vendrá una tercera y 5 por avanzar. Tercera oportunidad, 15 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Se prepara el equipo de los Lobos. Sale la jugada, quarterback hace el engaño, la va a hacer personal. Va a ir por el lado de derecho. Pero van a llegar ahí en el tacleo número 72 y número 9. Número 72 tenemos a Matías Cano Robra nuevamente. Y al número 9, Hernán Alessandro Bosco Ortiz. Y con eso los oficiales nos indican que nos vamos a ir al medio tiempo. Ya nos vamos al descanso del medio tiempo. Marcador hasta el momento 3-0. Aquí en el campo de Lobos de Toluca. Y regresamos a este tercer cuarto del encuentro. Marcador 3-0 a favor del equipo de los Gamos. Y viene el regreso por parte del equipo de los Lobos después de la patada inicial de los Gamos en esta segunda mitad. Primera oportunidad ahora para el equipo de los Lobos. Viene primera oportunidad, primero y 10 por avanzar. El balón colocado en la yarda 43. Hay un movimiento en falso, pero regresa rápidamente ahí Alexander. Viene el quarterback por el lado derecho. Se trata de... muy buen contacto por parte del quarterback. Ahí quitándose el tacleo, pero quien realmente taclea en esta ocasión va a ser número 60 de los Gamos. Primera oportunidad, ya está en el territorio de los Gamos. Viene para el lado derecho, el número 23, pero va a ser detenido por parte del número 22. Tenemos a Santiago Camacho y compañía. Vendrá segunda y 7 por avanzar. Viene segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Viene dobles del lado derecho. Viene el movimiento por el lado izquierdo. Viene una formación trips flex del lado izquierdo. Viene escopeta coreback. Sale la jugada y viene por el lado izquierdo. Sigue moviendo allí la jugada y va a ser detenido. Va a volar un pañuelo. Vamos a ver qué marca el oficial. En bola muerta. Un foul personal en contra del equipo de los Gamos. Así que vendrá primero 10 automático, 15 horas de castigo. Y el equipo de los Lobos acercándose cada vez más a la zona de touchdown. Viene primera oportunidad, primera y 10 por avanzar, ya cerca de la yarda 26-27. Viene la carrera número 23 por el centro, sigue avanzando. Cruza la yarda 25 y vendrá segundo down. Segunda y unas 6 yardas por avanzar. Sale la jugada, está saltando un poco antes la defensiva, pero al momento no logran aprovecharlo los Lobos, pero en esta ocasión van a llegar nuevamente. Número 72, Matías Cano Robra. Número 9, Hernán Alessandro Bosco Ortiz. Y ahora en esta ocasión también Alexander Roberto Sierra Aguilera, que ahora también estaba fungiendo como frontal del equipo de los Gamos. Tercera y 9 por avanzar. Perdieron yardas en la anterior jugada. Trips del lado derecho, flex del lado izquierdo. Misma formación en escopeta. Viene coreback, va por aire, lanza el pase. El pase es completo a la zona de flat. Y hay un castigo en la jugada. Vamos a ver qué marcan los oficiales.
Sujetando en contra del equipo de los Lobos, así que va a contar el avance a partir de donde fue hecho el castigo y de ahí se cuentan las 10 yardas. Viene tercera oportunidad, tercera y unas 10 yardas por avanzar. Se prepara ahí el equipo de los Lobos. Sale la jugada, viene el engaño y viene Coreback. Va a buscar ahí por el centro, se abren los espacios y va a ser detenido. Número 28, y no, perdón, ahora es número 8 y número 9 los que se encargan de detener este avance. Número 8 tenemos a Iker Santiago Zamudio Arellano y nuevamente Hernán Alessandro Bosco Ortiz haciendo el tacleo. Y vendrá ahora cuarta oportunidad, cuarta y dos por avanzar. Cuarta oportunidad, se prepara, sale la jugada, viene por el lado derecho, sigue moviendo las piernas y va a ser detenido. Vendrá primera oportunidad para los Lobos. Primero y 10 en la yarda 11 aproximadamente, no, ya, en la yarda 12. Coreba saca la jugada y va a entrar ahí sin problema Leonardo. Segunda oportunidad, vienen cerca de 14 yardas para avanzar. Sale la jugada, misma jugada que la anterior, pero va a salir antes de cerca de la yarda 5 aproximadamente. Intentaban un acarreo por el lado derecho, pero nuevamente ahí la línea defensiva, estos frontales. Ahora número 63. Y nuevamente número 9. Ahora como número 63 teníamos a Ludwig Trujillo Escorcia y nuevamente a Hernán, Alessandro Bosco Ortiz. Viene cuarta oportunidad, cuarto down, viene... dobles gemelos para el equipo de los Lobos. Sale la jugada, Coreback va por aire, lanza el pase. Pase completo y va a ser touchdown. Anotación de los Lobos. Y vuelan los pañuelos en bola muerta ya después de haber marcado el castigo. Sin embargo, la anotación va a ser buena. Y rompen el cero y van a reducir la diferencia 13-6 hasta el momento. Y vamos a ver qué marcan en bola muerta. Actitud antideportiva en contra de los Lobos. Y ya solamente decirán si se aplica en este momento del punto extra o si se aplica en el kickoff. Punto extra. Viene el intento de punto extra en la yarda 18, lanza el pase, pase incompleto y con esto ya el marcador se queda 13-6. Ya viene la patada y viene el regreso por parte de Farid. Farid busca por el lado derecho, hace un corte, se quita uno, se quita dos, pero recibe otro contacto, se quita tres, sigue avanzando y viene por la banda derecha, no hay bloqueos, siguen avanzando, sigue hasta la yarda 50, a la 40, a la 30, a la 20, a la 10, a la 5, touchdown. Hay pañuelos, lo voló un pañuelo de último momento, así que otra vez. Y de hecho voló otro hasta la yarda 20 aproximadamente. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Está ahí ya atendido desafortunadamente un jugador de los Lobos, esperando que llegue la atención médica. ¡Camila! ¡La última! ¡La última!
Ya está la atención médica con el jugador de los Lobos. No, estamos esperando que indiquen los oficiales. Están ahí deliberando cuál es la situación de los castigos. Al parecer no va a ser touchdown, ya que parece que los castigos fue en contra del equipo de los Gamos. Hay, de hecho, tres castigos. Voló un pañuelo cerca de la yarda 30 al territorio de los Gamos, y cerca de la yarda 15 y la yarda 10 hay hasta una gorra de los oficiales. ¿Estás mal? ¿Por qué no dices? ¡Vamos! Siguen ahí deliberando que van a marcar. Quítatelo. Hacer un bloqueo legal en bola muerta. Una quitada antideportiva. Vamos, señores, el primer segundo, con todo, con todo, Y al parecer son castigos de los Gamos. En un momento de regresar les indicaremos cómo acaban marcando, porque ya están marcando actitud antideportiva en bola muerta, así que van a ser echados demasiado para atrás al equipo de los Gamos. Se aplica el castigo y prácticamente van a iniciar desde la yarda 10 el equipo de los Gamos. Subieron dos castigos, la que les habíamos mencionado, el bloqueo ilegal y la actitud antideportiva. Sale la jugada y viene directa con el quarterback por el centro, avanzando y siguiendo moviendo las piernas, y sigue sin detenerlo, y viene Barrera. Barrera sigue moviendo las piernas y va a llegar cerca de la yarda 28. Gran esfuerzo, nunca dejó de mover las piernas, y ahí veíamos justamente a su liniero ofensivo todavía apoyándolo hasta el final de la jugada y de la línea de scrimmage, y aún así le dio espacio y tiempo para seguir moviendo las piernas. Primera oportunidad, el balón colocado en la yarda 29. Sale la jugada y viene Barrera y le entrega a Sebastián. Y Sebastián va a buscar por la banda izquierda. Sigue moviendo. Se quita uno. No toca el piso. Bueno, no toca la línea de fuera del campo. Termina ahí la jugada. Cruza la yarda 40 y van a mover nuevamente las cadenas. Sale la jugada. Viene por el centro. Nuevamente intentando avanzar con todo el poder de la línea ofensiva. Pero se van a quedar cerca de la yarda 44. Viene segundo down, viene por el centro. Sigue moviendo las piernas y nuevamente haciendo efecto la línea ofensiva. El balón en la yarda 50. Y justamente con esto vamos a dar por terminado este tercer cuarto del encuentro. Vámonos ya al cuarto cuarto. El marcador 13-6 hasta el momento a favor del equipo de los Gamos. Tercera y uno en la yarda 50. Sale la jugada, viene por el centro, sigue moviendo las piernas, sigue, y todavía van a ganar cerca de 5 yardas Barrera haciendo la labor, pero todo esto gracias a su línea ofensiva. No debemos olvidar eso. No, Diego y Joab, carajo, eso era el anterior, ya no. ¡Atrás! Viene primera oportunidad, sale la jugada, viene por el lado derecho, sigue por el centro, mueve las piernas y van a ganar todavía otras 10 yardas. Número 22, Santiago Camacho Rodríguez. Primera oportunidad, sale la jugada, hay balón suelto, pero van a terminar la jugada. ¡Es la misma, carajo! ¡Otra!
Procedimiento ilegal en contra del equipo de los Gamos. Esto les acaba salvando de un balón suelto. Así que vendrá primera y 15. Primera oportunidad, sale la jugada. Viene por el lado derecho nuevamente Santiago. Sigue por la banda derecha. Volaron los pañuelos. Sigue avanzando, corta por el lado izquierdo y va a ser detenido cerca de la yarda 20, pero vamos a ver qué marca el oficial. Castigo nuevamente en contra de los Gamos. El castigo fue también un castigo de la banca, así que se marcaron dos castigos y viene primera oportunidad, va largo, viene el pase, demasiado largo. Vuela otro pañuelo en el campo de juego de último momento. Vamos a ver qué marcan los oficiales. Bola muerta, castigo en contra del equipo de los Lobos, primero y 10 automático. Viene primera oportunidad y yardas por avanzar, barrera en los controles, sale la jugada, viene la entrega de balón y viene Santiago, tratado de avanzar, pero muy bien por parte del número 11 de los Lobos, deteniendo atrás y vendrá segundo también. Segundo down, sale la jugada, viene por el lado izquierdo, barrera, la va a hacer personal, sigue avanzando, mueve las piernas, sigue por la banda, no lo logran detener hasta que sale del terreno de juego. Intentaban un acarreo por el centro del equipo de los Gamos, pero ya fueron detenidos, van a conseguir cerca de 5 yardas y vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Sale la jugada, barrera, van a ir por aire, lanza el pase por el centro. Pase completo y va a ser touchdown. Anotación por parte del equipo de los... Gamos. Número 7, tenemos a Alexander Roberto Sierra Aguilera. Y ahora vendrá el intento de punto extra, el marcador. El marcador va a ser 19-6. Y en el intento de punto extra va a ir por 2 puntos. Viene el pase, barrera, incompleto, buscaba nuevamente Alexander. Sin embargo, termina ahí la jugada y el marcador 19-6. Viene el kickoff por parte de los... Por parte de los Gamos. Viene barrera con la patada. Y viene el posible regreso. Viene ahí un balón suelto. Ahí al estilo voleibol de playa. Recuperan el balón. Y va a ser detenido el equipo de los Lobos. Y quien lanza el teclado es Farid. Así que vendrá primera oportunidad para el equipo de los Lobos de Toluca. Viene primera oportunidad. Viene dobles del lado derecho. Viene formación en escopeta. De hecho son trips del lado derecho. Flex del lado izquierdo. Se prepara y saca la jugada, creo que viene el engaño y la va a hacer personal, viene por el lado derecho, sigue ahí moviendo las piernas y va a ser detenido cerca de la yarda 41 del territorio de los Lobos. Viene segunda oportunidad y viene cerca de 6 yardas por avanzar, trip del lado izquierdo, flex del lado derecho, sale la jugada. Y viene coreback entregando a su corredor número 13, buscando por el lado derecho. Pero va a llegar ahí número 28 a detener la jugada, me parece. No, número 22. Tenemos a Santiago Camacho Rodríguez nuevamente en acción, tanto en la defensiva como en la ofensiva. Viene segunda y 9 por avanzar. Trips del lado izquierdo, flex del lado derecho, misma formación, viene el engaño y van a ir por aire, van a ir largo, el pase es incompleto.
Cuarta y 9. Situación de despeje. A despejar el balón y entregarlo. El equipo de los Lobos. Viene el regreso por parte de Farid. Y Farid viene por la banda derecha. Viene a toda velocidad. Hasta el momento no hay castigos. Hace el corte. Se mueve. Viene por el lado derecho. Va a llegar a la 10. A la 5. Y va a ser touchdown. Anotación. No hay castigos en esta ocasión. Y va a ser bueno. Así que el marcador se va a poner 25 a 6. Viene el intento de punto extra, van a irse por dos puntos, van a buscar los 27. Viene Alexander con el balón, viene el pase incompleto. Así que se va a quedar ahí, buscaban a Luciano Adrián. Así que va a ser malo, pero el castigo va a ser en contra del equipo de los Gamos, así que se declina. Vámonos con el kickoff. Viene la patada por parte de Barrera. Y hay un bote en contra, pero sigue el balón vivo. Y la va a recuperar el equipo de los Gamos. Así que recupera número 22 de los Gamos, Santiago. Bien, ahora primera oportunidad de Yaras para avanzar. Sale la jugada, viene por el lado derecho. Sebastián sigue avanzando, no lo logran detener y corta por el lado izquierdo. Se quita otro contacto, sigue avanzando, pero los oficiales indican que ya había hecho down. Así que termina la jugada y vendrá segunda oportunidad y solamente van a ganar 2 yardas. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. 4 minutos, 6 segundos de tiempo efectivo. Y viene Alexander entregando a Sebastián y Sebastián por el lado derecho. Se abrió el espacio y sigue avanzando. Va a llegar a la 10, a la 5 y va a ser touchdown nuevamente de los Gamos. Número 21 consiguiendo otra anotación. Y el marcador se va a poner 31 a 6. Viene el intento de punto extra nuevamente por 2 puntos, Alexander. Viene el engaño y la va a hacer personal que busca por el lado izquierdo. Vamos a ver si se mete. Va a ser bueno el punto extra. 33 a 6 hasta el momento. Viene la patada. Y hay complicaciones en el regreso nuevamente. Y la jugada sigue viva, el balón ya lo tiene asegurado el equipo de los Lobos, pero van a ser detenidos cerca de su yarda 15. Primera oportunidad para los Lobos. Primera oportunidad, justamente en la yarda 14 va a iniciar el equipo de los Lobos. Trip del lado derecho, flex del lado izquierdo, en escopeta, quarterback, viene el engaño y se queda con el balón. Y solamente van a conseguir unas cuantas yardas, posiblemente una. O mejor dicho, se van a quedar en la línea de scrimmage. Vendrá 2 y 10. Segunda y 10 por avanzar. Va a haber movimiento y va a ser un castigo en contra del equipo de los Lobos. Segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar para los Lobos. Sale la jugada y viene por el centro, pero van a ser detenidos atrás. Tercera y largo para el equipo de los Lobos. 1 minuto y medio y corriendo de tiempo efectivo. Vamos a ver si le va a dar tiempo al equipo de los Gamos de mover el balón. Pero pues parece que ya solamente el equipo de los Lobos quiere ya hacer correr el tiempo. Pedir tiempo fuera el equipo de los Lobos de último momento, quedando 49 segundos. Viene tercera oportunidad para los Lobos, viene por el lado derecho hacer la carrera personal, sigue avanzando ahí número 11 hasta que va a ser detenido ahí por Farid. Así que termina la jugada
pero hasta parecer consiguen la primera oportunidad. Primero y 10, ya solamente te quedan 35 segundos. Sale la jugada y viene la entrega de balón y viene por el lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas y va a ser detenido por parte de Hernán. Y antes de que sacaran la jugada, por terminado el encuentro. Así que nos vamos al final del encuentro. El marcador final 36-6 a favor del equipo de Gamus México de Cuemanco. El equipo de los Lobos a seguir trabajando. Con esto los dejamos con esas últimas imágenes. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima. ¡Ánimo, chicos! ¡Venga, venga! ¡Ay, qué bueno!